bellas, bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes las primeras decoraciones navideñas del 2020. Así que no se te olvide ver el video hasta el final, compartirlo, regalarme un like. Y también los invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Les deseo muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar. Primera esfera navideña. Para esta idea necesitaremos pegamento blanco escolar, globos que sean preferiblemente en forma redonda, bastante lana, cualquier listón o cinta ancha bonita y por último maicena o fécula de maíz. Vamos a poner en un recipiente de vidrio unas 6 onzas de agua y también le vamos a añadir una cuchara de la fécula de maíz. Revuélvelo muy bien. Después pones alrededor de una cuchara grande de pegamento blanco escolar. Disuelve todo muy bien y después vas a inflar el globo en el tamaño que tú quieras, pero yo medí este alrededor y mide 53 centímetros. Enseguida entonces van a medir como unos 14 metros de lana y la van a introducir en la mezcla que hicieron. Y después la van a escurrir un poquito, la van desenredando poco a poco porque siempre que la mete uno ahí se enreda un poquito. Después empiezan a ponerla en el globo. Tratando de pisar la puntica para que no se te vaya a desbaratar, pero aquí el truco, amigos, es que lo aprieten bien. Traten de que no se les vaya a soltar ninguna parte, porque si no al final se te puede dañar la decoración, así que apriétalo bien y también pásale muchas veces en forma vertical y también en forma horizontal, y al final le enredas ya la puntica junto a los otros, la pisas muy bien y listo. Yo hice 3 de ellos, casi todos del mismo tamaño. Recuerda entonces dejarlo secar hasta el otro día, al menos unas 24 horas, que quede bien durito. Ya después de que esté bien seco, si es necesario despegar la lana un poquitico del globo, lo haces, o si no, pues ya le pones un alfiler y tratas de romperlo para que así lo puedas sacar por uno de los lados. De los huequitos ya puedes sacar el globo. Si tú quieres, los puedes dejar así del color que tenga la lana. Mira cómo quedaron ya los 3, pero yo voy a pintarlos con esta pintura de aerosol de color dorado. Voy a pintar los 3 con este color porque quiero darle un toque un poquitico como más elegante. Esto es muy fácil de pintar cuando se pinta con pintura de aerosol. A estos solamente les pasé una sola capa porque pintó bien fácil. Ya una vez secos, entonces ahora vamos a cortar un pedazo de cinta que le cubra alrededor de la esfera para que así ya la puedas pegar con una silicona caliente. Esta decoración me encanta porque es súper fácil de hacer. Aparte de eso, amigos, la pueden usar en cualquier temporada, pero si la quieres pues más navideña, ponle colores verdes, color rojo, que yo sé que de otros colores queda preciosa, o si no, consigues la lana del color que tú quieres. Estas esferas como centros de mesa se ven divinas. Segunda idea de esferas navideñas. Usaremos los mismos materiales, pero aquí vamos a usar una cabuya o yute, escarchita de color blanco brillante y piñitas de pino o esferas navideñas. Vamos a hacer la misma mezcla que hicimos anteriormente y van a inflar el globo también. Vamos a usar un vaso o una taza para hacer una circunferencia en la parte de arriba del globo. Lo van a marcar con un marcador fuerte que lo puedas ver. Y mira,
va a quedar más o menos así. Enseguida ponen la cabuya en la mezcla, recuerden que más o menos de 12 a 14 metros de cabuya, y lo mismo que hicimos con la anterior, la van a empezar a enredar en el globo, pero esta vez ten cuidado de no poner la cabuya en la parte que tú marcaste. La idea que queremos es dejar esta parte abierta, que quede un espacio como una boquilla para que allí puedas introducir lo que tú quieras, una decoración navideña, luces, bueno, en fin. Déjalo secar por 24 horas. Yo hice 3 de estas y ya una vez secas, al otro día puedes ya romperle el globo. La verdad que yo les recomiendo que lo hagan con cabuya porque me pareció como que quedan más fuertes. Después de esto, entonces mezcla el pegamento blanco, puede ser matte patch o pegamento escolar, y lo van a revolver con la escarchita brillante. Y aquí lo que queremos es como nevar la parte de arriba. Con una brochita le vas poniendo y van a quedar como si tuviera unos pedazos de hielo. Déjalo secar como unas 2 horas aproximadamente y va a parecer como si tuviera un poquitico de nieve en la parte de arriba. Mira qué bellas quedaron. Yo las hice las 3 de 3 diferentes tamaños. Y ahora sí, le puedes poner las piñitas adentro, puedes nevar también las piñitas o ponerles como algún brillantico para que se te vea más bonito. Y les puedes poner a las 3 iguales o también le pueden poner unas velitas. Esta primera yo la había hecho aquí en el canal y está un poco nevada, también escarchada. Y esta otra también la hicimos aquí en el canal. Estas son velitas eléctricas que son muy seguras de usar. O otra idea que puedes hacer es llenarlas con las esferitas navideñas. Te va a quedar preciosa también para cualquier mesa. Tercera idea de esferas navideñas. Vamos a usar los mismos materiales, más decoraciones navideñas, pero que sean pequeñas. Pinturas de colores acrílico o si no en aerosol. Antes de inflar el globo, vamos a meter adentro 2 o 3 esferitas navideñas o cualquier regalito o cualquier decoración y la van a inflar un poquito nomás. Vamos a hacerlo de la misma manera que lo hemos venido haciendo, pero las esferitas son más pequeñas y le van a introducir dentro del globo decoraciones navideñas. Estas esferitas miden alrededor 25 centímetros. Yo hice 9 de ellas. Mira cómo quedan de lindas después de que le sacas el globo. Estas puedes usar un clip para que hagas un ganchito y así las puedas usar para el árbol de Navidad, o si no, las puedes usar también para un centro de mesa, queda precioso. Yo voy a dejar 3 de este color. Otra idea es que las pintes. Yo tenía mucha lana blanca, por eso las hice todas con esta de color blanco que tenía, pero puedes conseguir la lana del color que tú quieras. De todas maneras, yo las voy a pintar de color azul oscuro. En realidad, quiero que me quede la esferita de color azul en algunas partes y en blanco también. O si prefieres, puedes usar la pintura en aerosol. Me parece a mí que es un poco más rápido y fácil de hacer.
Y mira qué bellas quedan también. La idea de introducirles las decoraciones adentro es porque como son decoraciones más pequeñas, sería un poco más difícil metérselas al final y dañaría la decoración. Pero el resultado final es igualmente bello. Así es, amigos, ¿qué tal les parecieron las decoraciones? Me parecieron fáciles, económicas, muy sencillas de hacer, rápidas. Así es de que bendiciones a todos. Recuerda regalarme un like antes de irte. Chao, nos vemos en el siguiente video que les voy a traer las tendencias que se van a estar usando en este 2020. Así que, chao.